¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. Seguimos dominados en todos los aspectos, también y por supuesto en el económico y empresarial, por el impacto de la crisis del coronavirus. En nuestro programa de hoy, también y de forma monográfica, vamos a situar varios puntos de vista, varios perfiles, para que usted tenga acaso pues una visión de conjunto sobre hasta qué punto están o estamos preparados también en la provincia de Ourense para afrontar este difícil reto que nos ha tocado vivir en este mes de marzo, abril, mayo o sabe Dios lo que nos quedará. Bienvenidos en todo caso a un programa que va a situar ya en primer lugar algunos perfiles analíticos. Verán, en primera instancia hemos invitado a Andrés Mazaira, que es el coordinador del Observatorio Económico Ourensán, que edita y difunde la Diputación, para que nos ofrezca algunos perfiles, que haga un plano de situación sobre el impacto de esta crisis, pero también dónde están las oportunidades, los retos y las amenazas, por qué no decirlo, en la provincia de Ourense. Una crisis imprevista, profunda, duradera y de amplio impacto. El diagnóstico está hecho, el tratamiento es complejo. En términos económicos, primero hay que resolver la crisis sanitaria para luego abordar la económica. Hemos pedido a Andrés Mazaira, coordinador del Observatorio Económico Ourensán, un conjunto de reflexiones sobre el complejo momento que nos está tocando vivir. Esta es una crisis profunda, es la crisis de la incertidumbre, reconoce este experto. Entre las certidumbres, ¿cuáles tendríamos? Pues la primera de ellas es que va a ser una crisis profunda, va a ser una crisis grande, amplia. ¿Por qué? Porque pensemos que afecta a una gran cantidad de actividades económicas que han sufrido un parón económico terrible y además que no era esperado. Esto no es como en el mes de agosto, cuando muchos de los sectores frenan la actividad, pero que todas las empresas y el ámbito económico lo tiene preparado, lo tiene planificado. Este corte de actividad durante dos meses y medio va a ser un corte drástico e inesperado. Entre las incertidumbres que no sabemos es cuánto de grande va a ser y cómo nos recuperaremos. ¿Cuánto de grande? Bueno, pues se empieza a hablar del 8, del 9% y de que las medidas paliativas pues podrían tener una incidencia de recuperar un 4. Con lo cual, la realidad es que a día de hoy no lo sabemos. Pensemos que a día de hoy ni siquiera sabemos cómo se van a recuperar las distintas actividades económicas y cuándo van a poder desarrollar esa actividad económica con relativa normalidad. La gran pregunta es saber cuándo y cómo salimos de esta. Andrés Mazaira aboga por resolver primero la cuestión sanitaria. Si la crisis sanitaria tarda en resolverse y además las medidas o son muy inconsistentes o son muy ligeras, nos enfrentaríamos a una recuperación que se suele llamar en L, donde la caída es muy brusca y la recuperación es muy lenta. Si por el contrario, lo que es la crisis sanitaria no se alarga mucho más de los dos meses y medio, tres, y además las medidas son muy intensas y además muy acertadas, entonces la recuperación sí que se podría aproximar a una aproximación en V, aunque realmente ahora se mueven en distintos escenarios los distintos think tanks, foros y modelos económicos. Además, nos encontramos con un nuevo problema, que puede ser que el modelo económico, los modelos económicos predictivos que se han utilizado, realmente no valgan mucho en este caso. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos ante una nueva realidad que no ha sucedido realmente en ninguna de las crisis de los últimos años. Desde el punto de vista provincial, se requiere también aquí una profunda revisión del modelo económico, recordando que ya se perciben riesgos de impago y que hay que inyectar liquidez al sistema, al tiempo de que Ourense sigue teniendo, eso sí, un gran aliado, que es el sector primario. Que este observatorio lleva continuamente indicando que el sector realmente de la agricultura, el sector de la agroalimentación, debe ser el sector base sobre el que debemos de construir nuestra riqueza económica. Y sin duda, en los próximos meses y años, va a jugar un papel fundamental en ese proceso de recuperación. Vemos que empieza a haber ayuntamientos que ya empieza a subir su desempleo por dos dígitos. Eso que nos muestra, entre ellos, podemos decir, por ejemplo, el de San Cibrao, concellos donde el ámbito de industrialización es alto. Mientras que aquellos donde el ámbito
agrícola, donde el ámbito ganadero, donde el sector de la agroalimentación es más potente, resistirá mejor, ¿no? De manera inmediata nos encontramos con dos crisis que se mezclan. Por un lado, una crisis de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a empezar a proceder los impagos. Por un lado, la economía real se ha parado en seco, pero la economía financiera sigue funcionando. Sigue habiendo que asumir pagos, sigue habiendo compromisos, sigue teniendo la gente que pagar sus hipotecas, tenemos que seguir pagando la alimentación. Ese desfase entre uno y otro hace falta que lo supla, ¿quiénes? Las administraciones públicas. ¿Cómo? Inyectando liquidez. Ese elemento es clave, tanto en las empresas, sobre todo en cuáles, en las que tienen menos capacidad de resistencia. ¿Cuáles son? Las de los sectores que han estado claramente cerradas y, por otro lado, aquellas más pequeñas. Desde el observatorio llevamos también indicando la necesidad de que hagamos crecer a nuestras empresas. Las empresas más pequeñas van a tener menos ámbito de defensa, menos posibilidad de asumir procesos que son complicados, como la gestión de avales, préstamos y demás. Por lo tanto, tanto el autónomo como las micropymes, que no nos olvidemos, aquí suponen casi el 90% del tejido empresarial gallego y de nuestra provincia, lo pasarán mal, sin duda. La empresa tiene que adaptarse a esos cambios. Los procesos de la digitalización, por ejemplo, son imparables. La compra del comercio electrónico, la adquisición de bienes a través de Internet, se ha extendido sin duda durante esta crisis a sectores que antes iban mucho más atrasados en ese proceso, como era el sector de la alimentación o el sector del teletrabajo. Existen todas unas líneas de trabajo donde sin duda se pueden crecer. El sector de agroalimentación, que decíamos antes, es clave. Nuestra provincia posee ahí ventajas competitivas. Sabemos hacer muchas cosas muy bien. Tenemos empresas, además, de tamaño en esos sectores. Apostemos por ello. Todo lo que es el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Todo lo que es el ámbito de la economía circular. Ahí tenemos de nuevo nuevas oportunidades y también tenemos agentes en nuestra provincia que son muy activos y muy competitivos, no solo en el ámbito gallego, sino en el ámbito estatal y en el ámbito internacional. Andrés Mazaira aboga, eso sí, por resolver primero las cuestiones sanitarias urgentes en estos momentos. Seguimos con la perspectiva analítica. El turno es ahora para Raúl González. Desde su perspectiva como economista nos va a ofrecer también algunos puntos de vista sobre las oportunidades, pero también sobre aquellos grandes retos que tenemos y, en definitiva, algunos sectores, caso del turismo, que dan el año prácticamente por perdido. También las cuestiones sanitarias son invocadas por el economista Raúl González, colaborador habitual de este espacio. Su análisis aporta la visión de las urgencias, el previsible acelerón cuando el problema sanitario se resuelva, el año perdido en el turismo y el aprendizaje que nos quedará de todo esto. Faltan medidas. Digamos que el tejido industrial o la reacción del gobierno desde el punto de vista industrial está siendo tardía. Es decir, lo que nos ha enseñado, la lección primera que hemos aprendido de esta crisis, es que teníamos un sector sanitario de primer nivel, pero no existía una industria que lo estuviese alimentando. Es decir, esa industria estaba fuera del territorio nacional. Lo estamos viendo ahora con algo tan sencillo como las mascarillas, que nos tenemos que pelear en el mercado internacional por conseguirlas. Entonces es necesario tomar medidas urgentes para que seamos autosuficientes. Y esas medidas o se pueden tomar, como ha hecho Europa, que es de forma voluntaria, yo te ofrezco dinero a cambio de que actúes, o la otra opción es que tú intervengas directamente en ciertos tejidos. Yo creo que el aprendizaje principal, voy a contar una pequeña anécdota de hoy. Hoy, hablando con un amigo mío que tiene contactos en China, me decía: mi socio y buen amigo chino, que hace un mes hacía cacerolas para Estados Unidos, ahora está fabricando mascarillas. Es decir, lo que tenemos que aprender es que el mundo cambia muy rápido y hay que ser muy rápidos cambiando. Es decir, el distribuidor de cacerolas americano hoy está vendiendo mascarillas y el fabricante chino que estaba haciendo cacerolas hace un mes está fabricando mascarillas. Hace falta que nosotros aprendamos a cambiar. Y cambiar no es, si me permite la expresión, cierro mi empresa. Cambiar a lo mejor es plantearnos qué podemos hacer por fabricar hoy mascarillas o aspiradores. Y no me creo que un país como España, que es líder en textil, que tenemos un sector industrial que es capaz de fabricar automoción, que es capaz de fabricar aviones, que es capaz de fabricar unas infraestructuras de primer nivel, no seamos capaces de fabricar una mascarilla o un aspirador.
El primer gran ejemplo es China, y China, el Producto Interior Industrial del mes de marzo, ya ha vuelto a los niveles anteriores de su crisis. Es decir, la fábrica del mundo está fabricando otra vez, es decir, está fabricando para el mundo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahora? Que posiblemente este año sea un año de paréntesis. El mercado de las personas es lo que va a parar. Nosotros no vamos a hacer turismo fuera posiblemente de 100 kilómetros de aquí, y posiblemente nos encontremos que los viajes de negocios desaparezcan durante un tiempo. Es decir, el capitalismo se va a comprimir, pero no creo que desaparezca. Nosotros vivimos el turismo, una parte importante de España vive el turismo. Este año la campaña de verano va a estar completamente perdida. Y eso no solo implica el sector de turismo, implica pues, el hotel, el hostal, pero también implica el restaurante, implica la cafetería, implica la cultura, porque al final tú organizas conciertos alrededor de ese movimiento, y también implica el transporte. Nosotros tenemos una enorme red de tren de AVE que mueve personas, no que mueva mercancías. Entonces tenemos que plantearnos seriamente qué demanda vamos a tener en el futuro de todos esos sectores terciarios. Yo creo que la progresión va a ser un poco más lenta, y vuelvo a poner el ejemplo chino. China ha recuperado su sector industrial, pero no el comercial. La gente no sale a la calle a comprar todavía. Y estamos hablando de una economía y de un consumidor que es un gran consumidor. Los chinos no son ahorradores, son compradores y son grandes gastadores. No están saliendo a comprar. Entonces, posiblemente el miedo a esta situación tenga que pasar una temporada hasta que volvamos a ver centros comerciales llenos, o hasta que volvamos a ver calles llenas, y hasta donde volvamos otra vez, entre comillas, a rozarnos mientras estamos comprando. Con lo cual, yo creo que para la economía este año va a ser muy duro. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos.